está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y a los hermanos, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la Eucaristía. Sintámonos felices de encontrarnos con el Señor, de proclamar sus maravillas, de experimentar la alegría de su presencia salvadora y liberadora. Ponemos en este altar nuestras intenciones, nuestros anhelos y proyectos, nuestros gozos y esperanzas, pero también nuestras tristezas, preocupaciones y angustias. Al comenzar esta celebración eucarística, pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecado y nos dé la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías. Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, subieron a atacar Jerusalén Razín, rey de Siria, y Pejaj, hijo de Romelías, rey de Israel, pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: Ve al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile: Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca
ante esos dos restos de tizones humeantes, la ira ardiente de Racín y Siria y del hijo de Romelías. Porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo: marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeel. Así ha dicho el Señor, ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Racín. Dentro de 65 años, Efraín destruido dejará de ser un pueblo. Samaria es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sión, confín del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Miren, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma no hubieran hecho, se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Estamos acostumbrados al leer o escuchar el Evangelio a las palabras cargadas de dulzura y de ternura que pronuncia Jesús, las mismas palabras de Dios. ¿Cuántas veces los textos evangélicos nos narran la manera como Jesús consuela a los oprimidos, a los tristes, a los desahuciados sociales? ¿Cuántas veces pronuncia palabras cargadas de esperanza que le devuelven la alegría y la confianza a las personas, sobre todo a los pobres? Pero hoy lo encontramos en otra tónica. Hoy lo sentimos airado, enfurecido, con una actitud que pudiéramos llamar de una gran impotencia frente a la dureza y la cerrazón de las personas de tres ciudades donde él ha predicado el Evangelio, donde ha realizado signos de misericordia de parte de Dios, las ciudades de Corozaín, Betsaida y sobre todo Cafarnaúm, que se había convertido en el centro de operaciones del ministerio público de Jesús. Siente una gran indignación, le duele el corazón que las personas no hayan querido darle fe a esta palabra poderosa y no hayan querido recibir las buenas noticias que traía Jesús. Y entonces apela a un lenguaje muy propio de los profetas. En los profetas del Antiguo Testamento encontramos lamentos fúnebres. Esa expresión ¡ay!, que se repite tantas veces en la literatura profética y que también aflora de los labios de Jesús, no es una maldición, es un lamento fúnebre. Eran los gritos de las plañideras cuando acompañaban los entierros de la época.
Las mujeres, sobre todo los familiares y las del pueblo, iban delante del féretro cantando lamentos y gritando ayes, porque era la expresión del dolor frente a la muerte, porque era el grito frente a la impotencia de lo que no tiene salida. Y de alguna manera estos ayes de Jesús lamentan profundamente que las personas, a pesar de todo lo que la ley, de todo lo que ha hecho, no hayan deseado convertirse. Repito que son unas palabras muy difíciles, son unas palabras con una tonalidad diferente a las que estamos acostumbrados, pero son unas palabras que expresan el dolor y la impotencia que experimentó Jesús tantas veces frente a la terquedad y la obstinación de los seres humanos que no queremos dar el salto de la fe y la conversión. Yo pienso que tendríamos que sentirnos interpelados por estas palabras, por este lamento fúnebre de Jesús, porque lastimosamente nosotros hemos sido muy afortunados en nuestra tierra. Desde que llegaron los españoles a América, se nos ha predicado el Evangelio. Hemos tenido la oportunidad de ser una ciudad muy católica, tal vez la más católica de Colombia, y sobresale en América y en el mundo. Tenemos alrededor de 360 parroquias. Todos los que somos católicos, la oportunidad muy cerca de nuestra casa de vivir, de celebrar nuestra fe. Tenemos más de 1,000 sacerdotes sirviendo esta arquidiócesis, cantidad de religiosos y religiosas que en distintos carismas entregan la vida por el Evangelio. Muchas de ellas nos siguen en este momento en la Eucaristía. Tenemos unos laicos comprometidos que se han encontrado con Jesucristo en los movimientos, en las pequeñas comunidades, en los grupos apostólicos que nos proclaman buenas noticias y no hemos querido convertirnos. Seguimos siendo los mismos endurecidos, tercos, obstinados, incoherentes, indiferentes. Y hoy tendría Jesús que gritar un ay de ustedes. Y repito, no es una maldición, sino el dolor del corazón de Jesús de ver las consecuencias tan tristes que tiene una vida que se cierra de manera consciente a la propuesta salvadora de Dios. Yo se los he dicho muchas veces, no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Y cuando uno no acoge la buena noticia, cuando uno no vive de acuerdo a la propuesta de Jesús, cuando uno no le entrega el corazón a Dios y al bien, tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Por eso Jesús dice, creen que subirán al cielo, bajarán al abismo, como un aviso de que hay consecuencias muy dolorosas cuando el hombre se aleja de Dios. Por eso, qué bueno no darle más dolor al corazón de Jesús. Por eso no más decepción a Jesús. Por eso que se sienta muy contento de que la palabra esté calando en nosotros. Él no nos pide perfección. La santidad no es un asunto de perfección. Es un asunto de camino, de progreso, de compromiso, de permitirle a Dios vivir su vida en nosotros, de ir ajustando cada día en medio de nuestras limitaciones, que son muchas, nuestra existencia a las bienaventuranzas, que hemos meditado también en otro momento en el Evangelio de Mateo. Es tratar de ser felices desde Dios, dejarnos amar y este amor entregárselo a los demás en pequeños gestos de servicio, de solidaridad, de generosidad, de perdón, de reconciliación. Esa es la santidad cristiana, esa es la manera de responder a tanto amor que Dios nos ha dado. Que ojalá Jesús al vernos respondiendo no tenga que gritar, ¡ay de ti!, sino que se sienta muy contento, muy feliz, muy satisfecho de que vamos respondiendo con todo amor, porque esta es la vida y en esta vida nos jugamos el sentido total de la existencia. Así sea. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor. Después el viñador trabajó en buena lid y las tierras ven crecer, las espigas y la vid. El trigo se molió en el molino,
Oren, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y reconoce a los creyentes que van a recibirlos como hijos tuyos y permítenos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad queremos alabarte y bendecirte, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a todos a recurrir confiadamente a tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y así nos alientas a perseverar en Cristo para que este tiempo de gracia y reconciliación nos permita una entrega total a ti y a los hermanos. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unidos a toda la creación, decimos llenos de alegría este himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires estos dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado, en quien nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz fruto de la vid, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y al proclamar su resurrección, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédenos la fuerza del Espíritu de tu amor, a quienes participamos de un mismo pan y un mismo cáliz. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo.
Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con la Virgen María, Madre de Dios, San José, San Camilo de Lelis en su día, y todos los santos, y con nuestros hermanos que han muerto, que confiamos a tu misericordia. Entonces, librados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos con gozo la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, quien vive para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos entonces con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el momento ideal llegaste a mí, oh Jesús. Apareciste en mi vida, un bello tesoro encontré, oh Señor. Te seguiré. Eres el amigo incondicional
Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy la Iglesia recuerda a Camilo de Lelis, un sacerdote que se entregó toda la vida al servicio de los enfermos. De hecho, ha fundado una comunidad preciosa, los camilistas, las camilistas dedicados a los enfermos. Estos sacerdotes son los que acompañan, por ejemplo, el Hospital San Vicente de Paúl. Es un carisma precioso. Y Camilo tenía un lema: servir a Cristo en los enfermos. Ahora que muy cerca de nosotros hay enfermos de todo tipo, qué buena una actitud compasiva, respetuosa, cercana, misericordiosa. Estos son momentos para ver a Cristo en los enfermos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Permanezcan en la paz del Señor. Senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los coros angélicos y el alma mía cantan con júbilo ave, ave María. Oh clementísima, oh protector, todos te aclaman, auxiliadora. Los